hagas esta pregunta. Sí, estamos en los años 80. Teníamos un montón de cosas en común. La tarta de chocolate que hacía su abuela, los tebeos de Ibáñez y, sobre todo, el mar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pongo algo? Mucho. Que creo que no me queda café. Si te gusta en polvo... ¡Uy, en polvo! ¡Ay, soberano! ¿Vas de duro? Es que estoy algo empanado. A los dos nos gustaba el mar. Estamos en tu Kelly. Se dice Kelly, ¿no? Pues, no sé. Aunque él prefería irse al fondo. Es que solo hemos pasado una noche juntos. Yo me quedaba en la orilla tomando el sol. Te recuerdo que has sido tú el que me ha invitado. ¡Qué ironía! No quedan vasos limpios. ¿Qué se te ha pasado el calentón? ¿Me acercas a la Hax? En el baño. ¡Qué bonita tu Kelly! Porque esta es una Kelly. Menudos estilismos. ¡Ah! ¡Hasta una foto del Che! Algún día te invitaré a mi apartamento. ¡Coño! ¡Un Pinexin! Es que me gusta el cine. No tengo ninguna experiencia. Quiero decir que esta va a ser mi primera vez en una peli. Yo soy un tío con recursos, ¿eh? Si tú me dices que me ponga... aquí, pues me pongo. Que me dices que me tire a un... Pues... Perdona.
Es que uno no se levanta todos los días después de haber pasado la noche con Iñaki Navarro. ¡Mierda! Tranquilo. Que para mí también es la primera vez. ¿Qué dices? Contigo, Pablo. Pablo Vera. Lo pone en el contrato, ¿verdad? Sí, sí, en el contrato. ¿Qué tengo que firmar? Tranquilo. Una cosa después de la otra, ¿no? ¿Qué tal si primero follamos y luego hablamos? Iñaki. ¿Sí? Es que yo no suelo hacer este tipo de cosas. Mezclar el sexo y el trabajo. Mezclar el sexo y el trabajo que... que todavía no tengo. ¡Trabajo! Me pregunto si... Bueno, tranquilo. Durante el rodaje no te voy a comer la polla. ¡Tabute! ¿Y tú? ¿Me la vas a comer a mí? Es que mi madre dice que luego van al pan. ¡Pan! 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 Es que debe de estar a punto de llegar a mis colegas. ¿Y? Pues que no es plan de que nos vean así. En gallumbos, ¿eh? Captan en directa, ¿eh? ¿Cuál? ¡Ya me marcho! Trabajas cuando yo te digo, papá. Espera, Iñaki. No te marches así. Tranquilo, ¿eh? Que aunque haya sido una noche, el contrato es tuyo. No hay muchos buzos en Madrid. No, sí. Ya te he dicho que no suelo hacer este tipo de cosas en la primera cita. ¡Ya! ¡Eres todo un clásico! ¡Es todo un clásico! Un chico decente. Sí, sí, sí. Aquí somos los dos muy decentes. ¿Fumas? Es de Angie. ¡Ah! ¡Angie! Sí, la de la foto. ¿La de la mesita de noche? No. Esa es María. Yo. Pero tú lo compartías con un chico. También. Con Fede. ¡Basta! Siempre me molestó de Pablo su falta de valentía para decir las cosas a la cara. Hoy en día, un psicólogo le recomendaría la lectura del libro Cuando digo no, me siento culpable. Es un chico muy machote, legionario y del Opus. Muy del Opus. Sí, del Opus y muy agresivo. Bueno, cuando se pone, se pone. Tengo el corte esperado. Tranquilo, que ya me marcho. Te voy a bañar en la oficina. ¿Sí? Claro. Para el contrato. ¿No me das un beso? Que ya te he dicho que Fede... O Angie, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no sabes lo tuyo? Eso, que es que no sabes lo mío. Hasta mañana. Hasta mañana. Piensa en mí cuando sufras. Se me olvidaba. Hasta luego. Cuando llores. También. Pablo y yo teníamos un montón de cosas en común. La tarta de chocolate que hacía su abuela. Los tebeos de Ibáñez. Y sobre todo, el mar. Soy como el aire, pegado.
habitación. Te pareceré una tolai, pero he dicho que no a un billete de los marrones. Sí, de 5.000 pesetas. Aunque bueno, al ver este mogollón se me cae el alma a los pies. Una tiene su dignidad, ¿sabes? ¡Uy, me caigo! No pierdo. Una cosa es ser amable con los clientes. Yo puedo dejársela meter por cualquier culandrón, Pablito. Mi body lo disfruta con quien me da la gana, que para eso soy la follera mayor. ¡Uy, la peluca! ¡De golpe! ¡Qué bien! Oye, mira aquí. Me quito un trabajo de encima. Bueno. Ay, este ya lleva persiguiéndome desde que entré en el garito. Toda la puta semana. Noche tras noche viéndole babear cuando le pongo la priva, querido. Y si le digo a uno de mis amigos que la atienda a él, se viene a pedirme la barra. Pero sabía que tenía que llegar mi momento, Pablo. Hoy la muy zorra me ha insultado. Me ha llamado puta al servirle su pegajoso licor 43 con pipermín, que mire que hay que ser hortera para pedirse eso. Y me ha metido un billete de 5 taleos en todo el tetamen. Y encima va y me acerca la cara a su oriente prestoso para decirme: ay, putita, es solo una propina si me la comes bien. Bueno, uy, a ver. Porque soy un tío pacífico, ¿eh, Pablo? Ay, la Angie la cultiva bien, ¿eh? Bueno, porque soy un tío pacífico, que si no le parto la cara en un plisplas. Bueno, pues con la misma he cogido el billete. Mientras se lo he restregado por la polla, le he dicho: ¡que te lo coma el rey, maricón! Ándame ya, ¿esa es una manita? Va a ser que no. ¿Conseguís el curro? Ah, sí, va a ser que sí. ¡Ay, querido! Tú me vas a sacar muy pobre. Pero antes, ¿me ayudas con el corpiño, mi niña? ¡Ay, esa cara de besugo mustio! Ya me he puesto a currar. Ay, tuviste que bucear anoche. Sí, en la profundidad abisal. Del Retiro. Anda, 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 ayúdame, anda, ayúdame aquí a desabrocharme. Porque vamos. A ver, Fede, ¿tú te crees que me chupo el dedo? ¿Vas a quedar con ese tío sin antes hacer una prueba? Sí, Fede, coño. Para, para, bestia. Que el trapito me ha costado 1000 duros, que no soy neopreno, ¿sabes? Pablito, ¿a ti te ha pasado algo? Mira, tranquilo, ¿eh? El Iñaki Navarro no se come a nadie. Tú hablas con él y si le gustas, bien, y si no... Se ha acostado con él. Pues a otra cosa, mi amor. ¡Me lo he follado, Fede! ¿Cómo? Me lo he follado. ¿No dices nada? ¿Cómo? Ay, mi hija de la mujer. Te hablo en serio. ¿Tú con un tío? Sí, yo. ¿Con un tío? Con un tío. Ay, ¿tú? ¿Y qué quieres? Con el descontrol que tenemos, Fede. Sí, claro, claro. Ahora eres víctima de la ola de erotismo que nos invade. No me vaciles. ¿Y qué, machote? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Sin coñas. ¿Se parece a chupar un bolín? Oh, no, te sentiste mujer. O es como si cagaras pa' dentro. ¡Echa el freno! Ay, perdona, que a la mamada te le hicieron a ti, campeón. Era... Te escucho. Era como si yo no fuera yo. Como si no tuviera nada que ver conmigo, como si lo estuviera viendo todo por la tele, Fede. No me digas. Sí, eso es. Dos muñecos follando. Vaya. Y yo ahí, petrificado, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Ya. ¿Y María? María está muy lejos. ¿Y si no estuviera tan lejos? ¿A ti, Kenia, no te parece lejos? ¿Y si se comprara una lotería y se la ganara y se comprara un billete de avión? ¡Vale, vale, ya! Que no estás poniendo nervioso, Fede. Pablito, te ha mandado. ¿Qué? Pero si tenía cantidad de pelos. Joder, Pablo, pero... ¿Pero te gusta? ¿A ti te gusta servirle copas a la gente vestido de fallera? No es lo mismo. Ya sé que... Necesitamos la pasta como sea, ¿sabes? Eso, pues eso. Pues eso no, yo no me he tenido que acostar con ninguna tía. Solo de pensarlo se me coge la anguila. Te ha molado, tío, te ha molado tan como Dios manda. ¿Y con tu novia formal? Mira, hace días que teníamos que haber dejado el piso. Y la casera me da un jamacuco. Además, ¿a María qué futuro puedo ofrecerle? ¿Qué? ¿Qué? ¿A María? ¿Qué? Se lo vas a contar, ¿no? Por supuesto que no. Y tú, Chitón. Pablo, si estuviera a caer. ¿Pero qué dices, Fede? Sí, aún queda para Navidad de su mundo. Ya, ¿pero qué harías? No puedo presentarme ante ella como un fracasado. Querida, no podrías esconder esa cara de alga que tienes. No te preocupes, que no le diré nada. ¡Qué mamón!
Eres un tío cojonudo, Pablo, ¿sabes? Lo que pasa que un poco... cabuli. Por lo menos has conseguido el trabajo, ahora vas a ser una estrella. ¡Uy, sí! Una estrella de mar en la Gran Vía. Ay, ese hay que celebrarlo. ¿Aún queda soberano? Sí. Ay, el soberano es cosa de hombre. ¡Vete a la mierda! ¿Va a ser siempre así? ¿Así? ¿Cómo? Ay, si le vas a mentir, siempre a la María. María es una tía de puta madre. Mira, ya lo tenemos. Mira la nevera. Pablo, la quiero, Fede. Ay, tú no puedes estar jodido y endulzarle siempre la vida. ¿Le has contado que nos han echado del club de buceo? ¿Qué? ¿Que no tenemos para el alquiler? No puedo hacer la suerte. Lo del curro no es tan difícil. Después de todo, ¿quién quiere ser buzo en Madrid? Pero... ¿Pero qué? Nada, nada. Como no te gustó. ¿Cómo no va a pasar otra vez? Ni de coña. En cuanto firme el contrato, no volverá a pasar. Ay, brindemos por ello. Por el actor, por la futura estrella, por el actor en potencia. Chin-chin. La verdad es que no se me dio tan mal. ¿Y en qué lo notaste? Pues... en que no se quejó. Ah. Y me arañó la espalda. Y bueno, se corrió. Y quiso repetir. ¡Ah, qué bien! O sea que se te puso dura con un tío. Y encima le moló. Oye, que yo estaba pensando todo el rato en María. Bueno. Y en ti. ¡Pues ¿cómo? Menuda fía! Quiero decir que estaba pensando en lo que harías tú, en qué es lo que os da gustito a vosotros. Y yo en el bar. Cago en Deu. Con el viejito de los cojones haciéndome la digna. Intentando levantarme a un rubito de pantalones pitillo. Que no se fijó en mí, pero no me gustaba tampoco. Brindemos por ello. Por ti, por mí y por María. María es una tía de puta madre. Salud y fuerza al Canut, querido. Tú también eres un tío de puta madre, Feli. Más bien puta y a secas. Oye, ¿a ti te gustaría tener pareja estable? Uf, mogollón. ¿Por qué putearé tanto? Eso, ¿por qué puteas tanto? Porque no quiero que me mientan ni que me hagan daño, ¿sabes? Pero tú nunca te has flipado con un tío. Como una perra. ¿Nunca le has dicho nada? Ay. Nada. ¿Todo es posible? ¡Ay, ya veo que sí! Mira, Fede, yo no estoy orgulloso de lo que he hecho, pero lo he hecho por nosotros. Ay, por María y por ti. Por los tres. Y vamos, que yo sigo siendo virgen. Para las mujeres, sigo siendo virgen. Ay, qué bien suena eso de por nosotros. Claro, Fede. Después de María, tú eres la persona que más quiero. Eres mi colega de buzos, el que me comprende, el que aguanta mis neuras. Mira, sé que tú nunca dejarás que me ahogue. Como aquella vez. Esa que me quedé sin aire. Yo haciendo la señal y el otro gilipollas diciéndome que tirase para arriba. Se me habrían petado las venas. No tenía ni puta idea. Menos mal que tú estabas ahí y me pasaste tu regulador. Ay, es que te siento también el traje de buzo, cabrón. Mejor que el de novio, mira. Le he dicho a María... que yo me pienso casar en chándal, pero uno de marca pija de Loewe o algo por el estudio. Lo guay para María y lo chungo para el Fede. Fede. Fede, que contigo también me lo paso de abuse. Ah, sí. Sí, sobre todo cuando te follas a Iñaki Navarro. Eso ha sido un accidente, pura necesidad. ¿Has dicho que pensabas en mí? Sí, pero ha sido después de que se me empinase. Ah, vaya. Primero he pensado en María. Mira, espabila, tío. Tú no te lo has hecho con ella porque la respetes. ¿Qué ¿vale? coño dices? Tú no te la has follado porque te acojonas, Camuli. ¡Ella quiere llegar virgen al matrimonio! ¿Yo? Ay, Pablito, tú nunca te quejas. ¿Yo era así? Ni me hablas de tus cabezones, ¿sabes? Pues mira, menuda imbécil. ¡La quiero! ¡Y por eso me aguanto! ¿Cómo, querido? ¿Cómo lo aguantas? Pues me imagino que tengo que fregar el váter. Y punto. Pablito, trae el vaso. La cagarías para siempre si te casaras. No le mientas, tío, y sobre todo no te mientas a ti. ¿Sabes? Lo que ha pasado no es una casualidad, ¿sabes? Mira lo que ha pasado en el bar. Montón de viejos buscando un polvo rápido sin despegar la mirada del suelo antes de ir a cenar con sus mujeres. Pablo, lo que ha pasado es una revelación o una... revolución. ¡Convéncete, coño! Eres un pedazo de maricón. Bueno, con Pablo, menuda movida. ¿Sabes que María llamó anoche, antes de irme al tajo? Le dije que ibas al cine con Angie. Y va para Montreal y hace escala en Madrid. Estaba histérica porque sustituía al jefe de un congreso. Cosas de detalles. ¿Y por qué has tardado tanto en decírmelo, maricón? ¿A qué hora? Y llego a las 12:45. Le hacemos una fiesta de bienvenida. ¿Y si coña, Fede? Ay, ¿celebramos que eres un culandrón? ¿Celebramos que me he acabado mi contrato, gilipollas? Aún no lo has firmado. A lo mejor tienes que hacer más trabajitos extra.
¿Te has chuleado pasta para la prima? ¿Por qué no te traes las botellas del curro? ¿Haces mi pavo hidrógeno? ¿Qué te pasa? ¿Si me trincan qué? Pues que te den por el culo. En cuanto cobre, te monto tu propio club de buceo. ¡Ah, ¿eh? Sí! Y ese se está tomando el pelo y esa pelea es una mierda porque estás muy buena. ¡Antes muerto que maricón! Oye, Fede. Fede, lo de... Lo de María la coña, ¿verdad? No. ¿Y qué hora es? ¿Dijiste qué? A las 12:45. Y son menos 20. Así que tranquila, ¿eh, María? Tranquila. En aquella época no era oro todo lo que relucía. Había sombras. ¡Coño! ¡Aquí! Joder, Angie, tía, y la puta contraseña que un poco más y me... ¿Y nos da un parrus? Se me ha ido la pizza. Es que no estoy ahora para contraseñas. ¡Ayudadme alguno, cabrones! ¡Que tengo atascada la puerta del ascensor! ¡Y os la van a montar los vecinos! Pero esto no se... Angie. ¡Oh! Joder, joder, joder. Pablo, has armado buena. ¿Por qué? Ojalá me hubiera ahogado aquel día. No digas eso. Puto Fede, siempre con una mamá detrás de mí. Tenías que haberme dejado a solas con mi descompresión. Lo mejor que le puede pasar a un buzo es morir en el mar. ¡Me cago en tu regulador! Pablo. Pablo, tú eres virgen. Lo que ha pasado esta noche no tiene nada que ver contigo. Serán dos muñecos follando, como en una televisión. ¿Eh? ¿Lo ves? ¡Joder! Ahora no soy más que una mierda flotando a la deriva. ¡Puto Fede! ¿Por qué estarás ahí siempre que lo necesito? ¡Mirad, colegas, el intercambio que acabo de hacer! Sí, sí. ¡Unas plantitas por un ataúd! Está un poquito cutre. Pero mejor para mí, total, si al muerto lo han quemado, por lo menos que se salve algo. Hay que reciclar, ¿no? ¡Qué hace flipado! Pablo, ¿qué se te está pasando por la cabeza? Haces el muerto. Se te ha ido la comida, oye, ¿no? Me tenéis que ayudar a maquearlo. Esta tarde es la Mari contra la OTAN. Le pondremos unas pegatinas con la foto de Hiroshima y un graffiti. Nada, Angie, que ahora le ha dado al niño por ir de muerto porque ha descubierto que es mariquita. ¿Y se va a acabar el mundo por ser mariquita? Y encima viene María. Pues la dejas y punto. Oye, menuda amiga. La vida es una tómbola. ¿Qué te crees, que las tías nos chupamos el dedo? ¡Oye! ¿Y cómo sabes tú que María no se lo ha hecho con un negro? Oye, perdona, ¿eh? Pero tú no sabes lo que pasa con los amores a distancia. Mira, bonita, yo nunca me acosté con un negro. Ya me hubiera gustado. Yo soy el único. Lo he sido y lo seré. Llevamos juntos desde los 13 años. Solo con 2 años de separación quedamos en que nos casaríamos a su vuelta. Seguro que pilla un buen curro. Además, la destrozaría si la dejara en estos momentos. Y encima, ahora. Esto de ser un poco marica. Ay. Porque solo ha sido un ratito. Estoy tan perdido que no sé dónde vestir. Se te ha ido la pinza. Es unos cabronazos los tíos. Una panda de cobardes. ¿En qué estaba? Ah, sí, la pegatina de Hiroshima. Oye, joder, que te salgo, hostia. ¿Qué pasa que seas maricón? Estamos en los 80. Además, María se piró porque solo le importaba su trabajo. No os enteráis ni del nodo. Claro. No sabréis papel de mis galletas. ¡Sal de América, joder! ¡Joder, que me lo vas a romper! Te prometo que nuestro nuevo piso limpio los platos todos los días si me ayudas, ¿eh? Estoy hasta el coño de carcas. Mucho defender el feminismo. Pero aquí se da por sentado que la que friega soy yo. Sí. Toda la culpa es del capitalismo. Y de los políticos. Que mucha igualdad, pero luego... ¡Venga a poner anuncios de coches para los niños! ¡Y de muñecas para las niñas! ¿Y el bote de color? Para las marujas. Yo, para ser feliz, quiero un camión. Thank you.
juguete malo, yo para ser feliz quiero un cañón. ¡No me jodas, Paulita! ¡Y respires, cabrón! ¡Tápame con algo, joder! Ay, ojalá sea Mari. Ya me acuerdo. Me contaron que justo en aquel instante, cuando Pablo estaba encerrado en el ataúd, se presentó... ¡Mercedes! ¿Pero qué hace esta gentuza aquí? Mercedes era la casera. ¿Que se os ha perdido, sinvergüenza? Hace más de una semana que teníais que haberos marchado. Y con ella, Andy. Un atractivo afroamericano muy bien vestido. ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Que enseguida resuelvo yo esto! ¿Qué? Okay. ¡Esto es allanamiento de moradas! ¡No se preocupe usted! ¡No se preocupe usted! ¡Que enseguida se marchan estos piojosos! Los ricos no tienen corazón, Mercedes. Todo su dinero por la vida de mi amigo. La muerte no es broma, ¿vale? Sí, y esa casa fea, gafada, horrible. ¡Pavada! ¡Pavada! ¡Guau! ¡Bacho! ¡Guau, el balcón! ¡Oh, España! Es... ¡Ah, España! Mira, se van a marchar de aquí ahora mismo. Fantastic. Y no me obliguen a denunciarle. Podría exigirles que me paguen la semana que me deben, y si no lo hacen, les pongo un orden judicial, que tengo muchos contactos en las altas esferas. Sí. Si toda la culpa es suya, Mercedes, que se quedó sin novia, sin casa y sin trabajo de la noche a la mañana. ¡Ah, claro! ¡Como no tenéis donde caeros muertos, soy muy de izquierda! ¡Me encantaría haberos rechazado a ti con la castellana y Manu Mitir a los sirvientes! ¿Manu qué? ¡Manu Mitir! ¿Pero cómo se atreve a venir a nuestra casa a insultarnos y delante de un cadáver? ¡Mire! ¡Lárguese inmediatamente de aquí o llamaré a la policía! ¡Fuera! Perdona, manito, pero esta casa es mía. Y a la policía voy a llamarla yo ahora mismo. ¡No! Yo prefiero irnos, ¿eh? ¡Ay, no! Sí. ¡Andy! ¡No! ¡Andy, no! Okay. ¡Andy! Bye. Bye. ¡Andy, no! Okay. ¡Andy! Bye. ¡Andy! ¡Andy! ¡No! ¡No, Andy, qué bueno! ¡No, Andy! Yes. ¡No! ¡Esta es la que le conviene! ¡En un barrio bohemio! ¡Al lado del tren de Recoleto! ¡A 200 metros de la Puerta del Sol! ¡Y a paso de la Puerta de Alcalá! ¡Mañana mismo haré que se le empapelen a su gusto! ¡Y si quiere le puedo conseguir muebles de calidad a buen precio! ¡Enseguida resuelvo yo esto! ¡Y a un paso de todas las manifestaciones! Esta tarde a las 7 contra las bases militares. ¡OTAN no! ¡Bases fuera! Todavía no me lo creo, así tan de sopetón. Creí que se trataba de una broma de los dos. Se pasaban el día de coña. ¿Y a ti qué te trae por aquí? Porque se ve que eres de fuera. Yes. Mi destino en base Torrejón. ¡Wow! ¡Wow, yes! Yo piloto avión. Pero quiero un apartamento para weekends, fin de semana, vacaciones, yes. Spanish party. ¡Ah! ¡Es tu casa! Yes, yes, Spanish. ¡Ah, party! Angie, tienes que estar arreglando una puta vez. Fuera.
Lo siento, está muy afectado. Le ruego que se marche, ni siquiera tengo nada que ofrecerles. Solo hay aceite, azúcar, coñac, galletas. ¡Llévale fuera a probar el jamón ibérico! ¡Eso, un jamón de pata negra! ¡Qué alegre me tienen ustedes! ¡Yo no me marcho de aquí hasta que voy a salir por esa puerta! ¡Con muerto o sin muerto! ¡Pero si me disculpan! ¡Antes voy a enseñarle mi casa a este caballero! ¡Por supuesto! Angie. ¡Vaya mirando el alicatado del baño que tengo que recoger un poquito mi habitación! ¡Sí! ¡Su habitación, Mercedes! ¡Su habitación! ¡Sí! ¡Vaya pasando, vaya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¿En qué movida nos hemos metido? Mira, calla, tronco, no la líes más, ¿eh? ¿Qué coño hacemos si se presenta a María? Pero si María ahora es lo de menos, hay que conseguir que se larguen y se den el bote cuanto antes. Me caso. ¿Qué dices? Que me caso antes casado que maricón. Mira, Pablo, te estás pasando un poco, ¿sabes? Yo pensaba que la tenías, tío. Mira, yo te quiero cantidad, pero es que esto es demasiado, CD. Yo también te quiero a ti. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, tío. ¿Yo te la he puesto dura alguna vez? ¿Cómo? Que sí, se te ha puesto dura conmigo. ¡Joder, Fede! Joder, Pablo, contéstame, tío. No sé, quizás alguna vez. Ay, de verdad. Sí, pero a los tíos nos pasan estas cosas. Esto va solo, a su rollo, yo no lo controlo. A mí también me pasa. Normal, sí. Eres un tío como yo. Joder, pero no te has dado cuenta que me tengo que ir al baño cuando nos abrazamos porque ha marcado un vuelo. ¡Dale, ti! ¡Dale, ti! Yo pensaba que eso era cosa del momento, cosa de hombre, ¿ya sabes? Ay, sí, a mí, sí. O sea, que a ti también te pasa. Sí, pero no le di ninguna importancia. Me pasa todas las mañanas, vamos, le tengo que dar a la manguera. Sí, que sí. Y que no se te ponga dura con María no tiene importancia. No. ¿Y para ti qué tiene importancia, tío? No lo sé. Ahora mismo me pondría el traje de buzo allá abajo, siempre sé lo que tengo. Ay, joder, joder. Joder, y cuando esto se vaya vas a seguir con esta farsa, Pablo. ¿Vas a permitir que María te llore porque estás muerto? Sí, debajo del agua tienes más cojones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Drogadicto! ¡Me habéis destrozado la casa! ¡Pero si esto no lo arreglo un empapelado! ¡Necesito una reforma! No exagere, solo gotea un poco la cisterna y se han caído un par de baldosines. La humedad no es culpa nuestra. Dígaselo a la de arriba, que se tira todo el día en la ducha. Me está dando un bajón de azúcar. Sírveme el coñac. ¡Con galletas! Como guste, señora. Así le harán un poquito de compañía a Pablo. Como es de fuera, no tenía muchos amigos. Pablo. Hola. Ya, ya. ¡Por tu piso! Es costumbre ofrecer un vino dulce y pastas. Soy de un pueblo de Ciudad Real. Esto
es otra costumbre. Da buena suerte. Las gasolineras van mucho más rápido. ¿Qué es? Oh, me gusta la costumbre española. No es bonita que todo. Nada que ver con el Napoleón 12 años. Pero para una pájara sirve. Tengo que reconocer que estas galletas están exquisitas. Me dio la receta un primo mío que era legionario, un militar, un indomático. No parece muy afectada por la muerte de tu amigo. Creía que los pobres tenían más sentimiento. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. ¡Ey, buenas! Commencing countdown engine on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Como tú. No parece muy afectada por la muerte de tu amigo. Creía que los pobres teníais más sentimiento. No creas. El sentimiento va por dentro. Una vez que pillaron los dedos con la puerta de un 850 y lo dije genial. ¡He muerto! Me lo guardo todo para las manifestaciones. El mundo es una auténtica mierda. Hay hambre, guerras, y los gobiernos ven a gastar en armamento y en comilonas. Mientras mueren inocentes y se contamina el planeta. No sé cómo a ustedes no se les cae la cara de vergüenza. ¡Oye, rica, que yo soy de Cálita! ¡Vergüenza la que os tenía que dar vosotros por dejarme la casa como un bataturco! ¡Aquí huele a pedo! Es el muerto, Mercedes. El muerto que expulsa los gases que le quedan, Sí. ¡Señor pirotécnica, pod comenzar la mascleta! Los petardos de las fallas de Valencia. ¡Ah, follas de Valencia! ¡Soy ingrediente paella! ¡Yes! No, no. Fiesta española. Fuego. ¡Pum, pum! ¡Arte! ¡No! ¡Guerra no arte! Que el guiri no se entera, Angie. Déjalo. Supongo que ya habréis llamado a uno de los muertos. ¡Un forense! ¡Es forense! ¡Yo tengo un amigo forense! ¡Pues llámalo! ¡Le he llamado yo, pero están en huelga! ¡Mi amigo vivir en Nueva York! Anda bonito para que tuviera que venir corriendo. ¡Yankee! ¡Yo tengo un tío en América! ¡Qué parte! Déjalo bonito. No, mi amigo, ser solitario con Tercer Mundo, el gusto de los pobres, yes. Solitario, solitario. Yes. Y nos va a mandar dinero. ¿Dinero? No, I should fight it forense. Mi amigo es forense. Money. Crazy. ¡Uy! ¡Ya está aquí la funeraria! Por lo menos que se respeten los servicios mínimos.
María, que no, no, es que esta gente no va a venir. ¿No? ¿Mary? Sí, María. La novia de Pablo. ¿Yo? ¿Por qué no abrí? Yo no estoy preparado. ¡Tú no serás polaco! ¡Pobre Mary! ¡Es catalán! ¿Algún problema? ¡No, no! ¿Qué va? ¡En la puerta! ¡No! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡Hi! ¿Está Pablo? ¿Yes? No. ¿Cookies? No. Es que Pablo se acaba de marchar, ¿sabes? He venido a firmar el contrato. Ah, es que va a tardar y bueno, estoy ocupado. ¿Me puedo pasar a por el fular? ¡Que me vas a pasar! ¡Es que sorpresa! ¡Angie! ¡Gracias, guapa! ¿Qué broma macabra es esta? Una desgracia. Siempre que me gusta un tío desaparece. Pero esta es la primera vez que se me muere. No te preocupes, tío, que enseguida se le pasa. Quiero decir que ha pasado a mejor vida. De todo modo, era un muchacho sin futuro, si no había más que verlo. Daba lástima. Un buzo. ¿Será posible un buzo? ¡Antes que le hubieran pagado unos buenos estudios! No se pasa, señora. Mi amigo era un profesional, Mercedes. El mejor buzo de la manga. ¡Oh! Era un chico guapísimo. Y el hombre más sensible que conozco. Tú sos amigo de Pablo del pueblo, ¿eh? Seguro que buen amigo, buena persona. ¿Del pueblo? Yes. ¡No! ¡No! Pablo no es nuestro amigo, es un pueblo. Me gusta ser su amigo. ¡Oh! Yes. Cuando yo era pequeño, vivía en caravana y en el colegio reí de mí por decir que yo era raro por el smoke. No, no, no. ¡Era un drogadicto! ¡Un drogadicto! ¡Que se pasaba el día fumando porro y destrozándome la casa! Señora, no se pase que está el cuerpo presente, hombre. ¡Ay! Si es que los jóvenes de hoy en día os pasáis el día bebiendo, fumando porro, pinchándose. ¿Qué ha pasado? Primero tendrá que identificarse, yo no le conozco. Soy Iñaki Navarro. ¡Coño! ¡El productor! No, si todavía estos desarrapados tienen amigos interesantes. ¿Es usted Iñaki Navarro? ¿El productor de Otra Vuelta de Puerca, tesis doctoral, el cumpleaños del infante, la mujer, el alcalde, el rey? El mismo, pero la primera es de mi padre. ¡Oh! ¿Y tú quién eres? Ya... Ay, sí, perdón, yo soy Fede. Fede. Joder, cómo ha cambiado el Opus. ¿Qué dices del Opus? ¡Será Ubu! La banda está de Melenudo Rockero, que son todos los drogadictos. Ser numeraria del Opus es secreto. ¡Del Opus! ¡Qué más quisiera! ¡Estoy muerto de hambre! Fede me dijo, digo Pablo, me dijo, que eras un chico muy formal. Sí. Si es que estáis llenos de prejuicios. Somos gente muy normal. Pues hay tantos caminos como personas en el mundo y te aseguro que tu normalidad es diferente de la mía. Es que siempre le he dicho a Pablo que tiene que reprimir sus sentimientos. Pero lo acepto. Sé que volverá al verdadero camino. Entonces tú... ¿Tú sabías que Pablito era de la otra acera? No, no mucho. Me refiero con las chicas. El hombre fuego y la mujer estopa. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hágame caso y no se junte con estos desarrapados! ¡Un producto de su renombre! Yo siempre quise ser artista. En el colegio, con la monja, actuaba todos los fines de curso y todas las navidades me cogían a mí para hacer de virgen en el Belén viviente. Yo sé que puedo ser una heroína de tragedia como Antígona, como Medea. En el instituto íbamos a hacer luces de bohemia. Lo que pasa es que la de literatura dijo que yo no estaba preparada para el papel. ¿Qué coño sabría la de literatura si no me dejó ni recitar unos versos? Lo que pasa es que había una rubia con las tetas grandes que estaba más buena que yo. Pero no falta ningún ensayo. ¡Me la sé de memoria! ¡Mal Polonio! ¡Recibe a un extranjero! ¡Admirable! Cuando necesito una actriz, no dudes llamarme. ¡Lo tendré en cuenta! ¡Gracias! Por favor. ¿Cómo ha sido? Mi pobre Pablo, Fede se lo ha encontrado tirado en el sofá. ¿Cuándo? Esta mañana.
Ya no volveré a escuchar su risa. Voy a echar de menos sus calcetines sucios tirados en el sofá. No me puedo creer que ya no esté. Tranquila. No, no preocuparse, él está en heaven. El cielo. Está guapísimo y mañana empezamos a rodar. ¿Está en love? Yes. Será mejor que me marche. A lo mejor le puedo servir yo. ¿Usted bucea? No, es que yo pasé cosa. Pues es... No, Iñaki, espera. Yo también soy buzo. ¿Muzo? In the navy, pero debajo del mar, in the sea. Ay, este no era amigo muzo. Es el buscar barcos sinken con tesoros americanos de piratas españoles. Pirata lo será tu puta madre. Mi abuelo era comandante de la marina. Okay, I'm sorry, I'm curious. Interesante. Un buzo de Lopus. Que no soy de Lopus. Pero buzo sí. Pablo era insustituible. Es lo que te está tratando de decir. Ya lo sé. Aunque pensándolo bien, podía ser un fantástico sustituto de Pablo. No hace falta. ¿Quién mejor que un amigo? Además, hay muchos buzos en Madrid, me voy a ver negra. ¿Quién quiere ser buzo en Madrid? Mejor que del Opus. Ya lo sé y lo siento, pero no quería dejar a Pablo con el culo al aire. ¡Brindemos por ello! No, te has vuelto loca, ¿no, Angie? Ya tienes trabajo. No, el trabajo va a seguir siendo de Pablo. Así que no corre. Fuera. Angie, no me hagas hablar porque te estás pasando un poco, ¿sabes? Me encanta cuando se sacan los trapos sucios. ¡Continúe! Sí, chamarrero, ojos rojos, ¿eh? ¿Y tú ser negro? Yes. Te puedo echar un poco de agua. Además, el dinero será para enterrar dignamente a Pablo. Y a tu amigo. ¡Esparto! No hará falta. Yo me haré cargo del entierro. ¿Y tú por qué? Yo fui la última persona que estuvo con él. Ah, pero eso no significa nada. ¡Fui su último peso! Al final son todos maricones. ¿Mary no novia? ¿Novia? ¡Pero si Pablo era maricón perdido! ¿Maricón perdido? Corazón malherido. En España ya nada es lo que era. Lo que hoy vale, mañana te lo cambian. Que firmas un contrato con un horario y un sueldo, pues mañana curras más y te lo bajan. Eso sí, juran que lo hacen con mucho sacrificio. Así que, ¿puede sorprender que te acuestes macho y te levantes maricón? Al menos no hacemos daño a nadie. ¿Tú también eres lesbiana? No, pero me solidarizo. Iñaki, ¿tú cómo estás tan seguro de lo de Pablo? ¿Y a ti qué te importa? Solo está confuso, hombre, es una etapa. Pues ayer no había ninguna confusión. Te puedo enseñar las marcas. Ahórranos los detalles. Mira, Iñaki, no voy a permitir que apagues el entierro de mi amigo. ¿De tu amigo? ¿O de tu novio? Porque los del Opus sois unos perversos reprimidos. Te he dicho que no soy del Opus y Pablo no es mi novio. He's alive! He's alive! He has not sold himself! This party is crazy! Yes, yes! He's alive! Morenito, que te voy a coser la boca! ¡Me entierro! ¡Tú lo que estás es chelo! ¿De qué? Oye, pasó la noche conmigo. Disfrutamos mucho juntos. Principiante. Pablo era muy buen amante. Eso no te lo voy a negar. Maldito hijo de puta. Mi querido buzo, no se pase antes de tenerlo, se ha quedado sin contrato. Fede, tranquilo. Sí. Pues le recuerdo que no hay muchos buzos en Madrid. Yo no sé quién debe de calmarse. No te pongas estupendo, porque tengo la piscina llenita. Yo por lo menos. De currículum de tíos buenos. Voy de legal. ¿Qué quieres decir? Pues que soy lo suficientemente atractivo como para que la gente me quiera por lo que soy. Oh, sí. Y no por lo que tengo. Fede, estás mejor calladito. Iñaki, no le hagas caso, ha perdido el norte. La María, que no le sienta muy bien, le pone un poco violento. Te tengo dicho que no fume tanto, no me hace caso. Se chupa de 3 a 4 porros al día.
Yo estoy a punto de tirar la plantita por la ventana. Además, que no se puede ver plantas en casa, ¿no? Yo qué sé. Que te calles, Angie. Niñaki. ¿Qué? Que lo siento, que me he pasado. Primero me insultas y luego me tiran los tejos. No, no es eso, es que no te lo puedo decir delante de este. Ah, yo como si no estara, ¿eh? Te debo. En realidad te debo una. Pues yo no te debo nada. Quería a Pablo como buzo y pensé que después como hombre. Me voy a su cuarto a recuperar su esencia. Esto parece un culebro. Voy a llamar a un amigo mío. Mercedes, nos han cortado el teléfono. Entonces, ¿cómo ha llamado al forense? Desde una cabina de teléfono. Sí. Pues voy a ir ahora a una cabina de teléfono a llamar a un amigo mío. Porque al final el muerto me apesta la casa. Mercedes, el guiri. Bien, ¿no? Que vaya. ¡Vamos, niño! ¡Haz un recaíto! ¡Niño! ¿Pescaíto? ¡Pescaíto! Angie, ¿por qué no nos acompañas para que no se pierdan con las obras del barrio? Voy. Venga. Pero que me llevo las galletas para el camino. No, no, tía. No me jodas, ¿dónde están? ¡Puta madre! ¿Y ahora qué hacemos con esto, Pablo? ¡Pablo! La Angie de cachondeo. Mercedes es capaz de mover cielo y tierra para traernos aquí a los de la funeraria. No sé, es que la mate. No, porque la Angie es una cabrona, pero pacifista. Además, ¿qué hacemos con Iñaki? Porque lo tienes llorando en la habitación. Tengo que decirle la verdad, María. Tienes razón. Solo tengo una vida y tengo derecho a ser yo mismo. Sí, qué bien. Me parece muy bien que te encuentres a ti mismo, pero ¿qué coño hacemos con todos estos? No lo sé, Fede. Tú siempre tienes una solución. Eres mi botella de oxígeno. ¿De verdad? Claro, si no fuera por ti me habría ahogado más de una vez. Tú para mí eres como una red. ¿Que te enreda? No, que me salva. ¿Qué significa Iñaki para ti? Fue un trabajo. Te parecerá una gilipollez, pero el tiempo que he estado aquí dentro me ha hecho pensar en la muerte de verdad y he repasado toda la escena. Otra vez estabas tú ahí. Veía tu cara, imaginaba tu cuerpo, intentaba buscar dolor en su pecho, pero tenía miedo. Y entonces pensaba en María. Y como si estuviera fregando un váter, de pronto me paralizaba. Era como si tu imagen estuviera ahí apoyándome, para no quedarme definitivamente en el fondo. Pues desde que te vi por primera vez, supe que eras especial, ¿sabes? De pronto sentí que tenía que protegerte, que mimarte. Te vi tan frágil. Siempre he tenido que reprimir mis sentimientos porque... Y nunca tuve valor de declararme porque no hacías más que hablar de María, ¿sabes? Envidiaba mucho a María. ¿Cuántas veces he querido ser una mujer, Pablo? ¿Sabes? Yo me habría acostado contigo cada noche. En cualquier momento me podría haber aprovechado de tus crisis con ella, pero te respeto, ¿sabes? Y contigo he querido siempre, siempre jugar limpio. Quería que me quisieras como soy, sin trampas y sin engaños. Siempre ha sido un amor imposible. Me conformaba con cuidarte, con hacerte la vida más fácil, con hacerte sentir que formo parte de ti. Sí. Y bueno, también te he soñado sobre todos los cuerpos que he poseído, uno tras otro. Pero con la ilusión de que en algún momento fueras tú. Era mi secreto conmigo mismo. Eres mi botella de oxígeno. Fede. Siempre llena. Nunca dejaré que se vacíe, Pablo. Lo sé. Tenemos que pensar qué hacemos con Iñaki. No lo sé. Necesito oxígeno. ¿Te paso mi regulador?
Si ves, ¿qué tal? Vamos. Porque es obvio que molesto. ¡Par de cabrones! ¡O debería de decir solamente cabrón! Mira, lo siento, no es mi intención hacerte daño, pero es que me están pasando muchas cosas de golpe y no puedo con todo. ¡Está pasando que me has utilizado! No, de verdad, yo no. Yo solo quería saber de mí, saber qué me pasa, saber por qué no puedo casarme con una mujer. O solo con una mujer, eres tu mujer, eres un hombre, eres un hombre. ¡No digas al Fede! ¡No te entiendo! ¡Fede! Las que nos hacemos las pajas mentales. Pues, ¿eso qué? No sabía lo que era. Mira, Pablo, me parece muy bien que no sepas lo que eres, lo que no puedes hacer. Es ir por ahí engañando a la gente. Y todo este numerito de hacerte el muerto, es que me parece demasiado macabro. ¿Quiere una explicación? Obvio, que eres un cobarde. Oh, pero bueno, para ti es muy fácil porque siempre has tenido lo que querías. ¿Tú qué coño sabes de mi vida? ¡Solo recogerte! Hay un montón de gente que tiene talento, pero estamos a la mierda. Mira, tú no me puedes hacer sentir culpable por algo que me ha venido dado. Mi padre era productor y mi madre era actriz. Yo no elegí dónde iba a nacer. Me hubiera gustado a mí tenerlo de compañero de piso. Yo solamente exploto mis posibilidades. Entonces tienes que entender que yo me acostara contigo. Pues sí, explota sus posibilidades. Pero yo pensé que te gustaba, Pablo. Un poquito. No te hagas inocente, no me creo que sea la primera vez que te acuestas con una... ¡Sí! Pero contigo era distinto, Pablo. Te he visto tan inocente, tan ingenuo. La suerte del principiante. Tan virgen, tan muerto de miedo. Sí. Mira, yo no sabía lo que hacía. Y entonces pensé en Fede. En cómo habría resuelto la situación. O sea que vosotros dos ya estabais enamorados. Sí, pero no podía admitirlo. Iba a casarme. Me has decepcionado, Pablo. Tanto como a mí mismo, mira, Iñaki. Tú no puedes culparme por algo que yo no conté. ¡Y todo ese numerito de hacerte el muerto! ¡Era solamente para no hacerle daño a tu novia! ¡Nos habían echado del piso! La casera, teníamos trabajo, tú eras nuestra última salvación. De todas formas, da igual. Hoy dormiremos todos en comisaría. Yo dormiré en mi duple. En tu pizza de oro, ¿no? ¿Sabes cómo eres un pijo? Solo es manera de convencerme para firmar un contrato. O sea... ¿No ves cómo esto sabes recurrir al chantaje? Ya no tengo nada más que ofrecerte, Iñaki. Supongo que estoy pagando por las veces que me he aprovechado de mi situación para tener un poquito de cariño o de sexo. ¿Nunca has pensado que alguno de tus amantes podían haberse enamorado de ti? ¡Eran demasiado guapos para mí! Idealizas la belleza. No me pareces mal tío, pero bueno, un poco prepotente. Sí, pero es que hasta que conocí a Pablo no pensé que le pudiera gustar a nadie de verdad. Ay, qué asco. Cuando te quedas sin aire debajo del agua, Iñaki, lo primero que te viene a la cabeza es salir, subir a la superficie. Pero sabes que tu cuerpo no resistiría la presión y que eso es una trampa de la mente y que eso te mataría. Mira, Iñaki, yo tenía miedo y te abrazaba más fuerte, como esperando que fueses tú mismo quien fuese a sacarme de ese laberinto. Pues aunque no lo creas, yo también puedo llegar a ser muy buena persona. Además,
¿Quién coño quiere ser un buzo en Madrid? Yo nunca he pensado que fueses un mal tío. Entonces te gusta un poquito más. A mí no me gustan los tríos. Yo soy un chico decente. Sí, decente. Con los dos el mismo día. Y con novia formal. Mira, salí del ataúd. Voy a contarle todo a María. De todas formas, da igual. Después de esta no querrá venir a visitarme a la cárcel. Bueno, Pablo, no dramatices que lo arreglaremos, ¿eh? Con un poquito de dinero se solucionaría. Mira, quería ayudar a Pablo y apoyar sus palabras. Y te hice señas para que veas la trampa, pero no nos entendemos. Haces muy bien, Pablito, en salir del ataúd. No, no se puede tirar ahí todo el día mientras los demás se acaparan el espacio y fuera. Yo, la verdad, eso fui afortunado. Nunca tuve que hacer méritos para suplir mi falta de ser gay. Mis padres lo vieron como algo normal. Os envidio. ¡Mira! Es Angie. ¡Qué suerte! Venga, y llamo al ataúd. Entonces, ¿de verdad que voy a firmar el contrato? Sería nuestra salvación. Y no me vas a comer la polla. No, no, ya tienes quien te la coma. Entonces, Angie, ya va. El trabajo es mío. Seré tu jefe, pero no pienso pasarte ni una. Y mucho cuidadito con las plantitas y los canutitos, ¿eh? El trabajo del set de rodaje es muy duro, de especialista y en mal abierto. Ya voy, Angie. Tendrás que repetir la escena más de 30 veces sin descansar. Puedo con eso y con más. Nunca me faltará mi trabajo. Voy. Angie, ¿y esto? Bueno, Angie. ¿A quién esperamos? ¿A la policía, a la funeraria o a la ambulancia? ¡Dios mío! ¡Qué van, troncos! ¡Los he paseado por el barrio! ¡Quieta, maricón! ¡Mercedes! ¡Mercedes ya ha tapado casi todas las galletas! Y cuando he ido a hablar por teléfono no ha sido capaz ni de dar la dirección. Y va aquí y dice este que se ponga. Imagínate el cuadro, se lo han tomado a coña. Se ha tragado todas las monedas, ha liderado una patada a la cabina, se le ha ido la manita al Sandokan y se la ha cargado. Hemos tenido que salir corriendo. Bueno, a esta la ha traído Andy. ¡Oh, puta madre, Angie! ¡De puta madre, tío! Métele en el ataúd, que estará más cómoda. ¿Qué? No, 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 no. Se jodió. No, chica. Pero taparla, que se le ve todo. ¡Ah, sí! ¡Es broma, eh! ¡Vamos pensando sin decentes! ¡Oye! Desmantén al dedo. Angie, te estás pasando un poco, ¿no? Nos iba a echar de casa y con un muerto. Encima voy a llamar a la policía. Y encima se ha copiado mis galletas. ¡Que se joda con su hija! ¡Mercedes! Le puede usted pedir un dinerito extra para la reforma. Que todo era una treta para ganar tiempo. ¡Oh, voy a denunciar! No, yo dije, yo sabía desde el principio. Buena broma, de santos indecentes. Yo venir de campo de refugiados, yo reí mucho, mucho bien. Mi comandante now quiere llevarme a Afganistán a matar rusos. Yo no quiero matar. Ahora sé que quiero quedarme con estos amigos, buenas personas, sinceros, que están luchando por ser ellos mismos. ¡Me han mentido! ¡Me han drogado! ¡Me habéis estafado! ¡Soy peor que el diablo! Que las galletas me las pidió usted y el soberano. Yes. Si usted no tiene medida, es su problema. Mercedes, y lo bien que le hemos pasado, tía. Seguro, tía, que hace tiempo que no te partes el culo así. Si no te verás en otra que te cojan volando, es un tío bueno. ¡Se te calla la boca! ¡Se te calla! Usted, señor productor, que es el único que parece sensato en este momento, acompáñeme a denunciar estos hijos de puta a la comisaría. No, no, no. ¡Que esto no se puede quedar así! Entonces San Ramón no se puede salir con la suya, que mañana la hacen peor. Y de aquí a la guerra civil hay un paso. ¡Mercedes, por favor, Mercedes! ¡Mercedes, toda su culpa mía! Incluso la idea de quedarnos aquí hasta que a Fede le sale su trabajo. Mire, pensábamos llamarle y contarle la verdad. Pero nos ha pillado antes de tiempo.
No somos unos estafadores. ¿Qué es lo que pasa? Es que Pablo estaba a punto de firmar un contrato para mi nueva película, Mar Afuera. Entonces, claro, acostándose conmigo descubrió que era un poquito sarasa. ¡Me dan igual los maricones! ¡Quiero que arreglen mi casa! ¡La quiero como la dejé! ¡Y que lo hagan a gusto de Andy! Claro, y también le ponemos su hidromasaje en el baño también. No, está bien así, ¿eh? Yo acostumbro a campos de refugiados y yo dormí en el suelo. Mire, señora, a mí también me la han liado. Pero si usted y yo somos tan dependientes, no podemos ir con el ojo por ojo, diente por diente. Con ojo y diente con diente. Que si tú fuck, a ti no te fuck. Que si te fuck, tú no fuck. Tú querer dinero y tener dinero. Y yo querer casa y tener casa. El querer mucho y tener mucho. ¿Y yo? Yo enseño a la ciudad y yo paga. Justo la manifa de esta tarde pasa por todo el centro. Y luego nos vamos de copas, así me ayudas a llevar el ataúd. Yes, mi gran padre ayudó en Hiroshima, no gusto de nucleares. ¡Hay que luchar en contra de las nucleares! ¡Yes, for my grandfather! ¡Go! ¿Qué van a decir mis colegas si me ven un militar? Ah, pero yo siempre misión de paz. Es siempre misión de paz. Yo dejar casa y usar a un refugiado. Yo salvar vidas en huracán, terremoto, tsunami. Yo cuando era niño yo quería ser piloto. Pero my father no tenía dinero para university, me hice militar. Por estudiar con mi grandfather. You know. Al final este tío es la caña. Con lo que me he descojonado de él. ¿Mercedes? Todos tengan una oportunidad. Yo tenga una. In army, no permitir que un soldado mojar la cama. Okay. Yo una noche lo hizo, yes. Pero mi comandante no dijo nada y nunca volverá a pasar. Qué rico. Esta noche la que va a mojar la cama va a ser esa. Mercedes, por favor, Andy es una buena persona. Estáis. Llevamos 3 días a base de macarrones, harina, Nescafé, coñac y galletas. Y los trocitos de limón y naranja que traes en los cubatas del bar. Mire, la he cagado y lo siento. Lo peor es que aún me queda más difícil por hacer, aunque bueno, ya sé que a usted las historias de maricones le traen sin cuidado. Totalmente. Llame a la policía si quiere. Pero esto os lo pido a... Esto os lo pido a todos, ¿eh? Por favor. Fijamos normalidad hasta que hable con María y se marche. Después, como mi firma figura en el contrato, seré yo quien irá a hablar con la policía. Tendrá suficiente para pagar la fianza. Hey, yo entenderé a Pablo, ¿eh? Cuando mi comandante decir que curará a Torrejón para ir a guerra contra rusos, yo no tener valor de decir no querer tirar bombas. También querer conocer España, Madrid, tener piso para olvidar guerra. Pero ahora sé que no puedo pilotar ese avión. Y si no ser piloto, ¿qué ser? ¿Dónde encontrar some money para apartamento y Spanish party? Si no hay dinero, no hay apartamento. Que yo tengo unos colegas que buscan pilotos para llevar al tercer mundo alimentos, comida y cosas. ¿De verdad te quieres salir del ejército? Yes. Ayúdame, please. Pues claro, tío, somos colegas, hemos vivido momentos muy intensos juntos. Pensé que eras un soldadito de mierda, que son como una hormiguita sin corazón. Para no sufrir, hay que esconder el corazón. Eres más re bonito con el corazón puesto. Yes. Oh my god. Mercedes, si ellos tienen el dinero para arreglar el apartamento, ¿por qué denunciar? ¿Qué ganar con ello? ¿Y por qué ojos con ojos, dientes con dientes? Hay ganados, I'm sorry. Tú, Caritas, ¿no? Sí. Ok. Tú, Bert, niños morir de hambre porque avión no llegar con comida. Y llegar cuando ya están muertos. Ver morir mujeres violadas por hombres enfermos con SIDA. You know, AIDS. And ver morir personas por no tener vacunas que aquí tirar a la basura. ¿Y por qué tú ojos con ojos, dientes con dientes? I can't understand. Tú todavía ser bonita.
Yo poder encontrar amigos con salir de fiesta y tal y cual, ok. Pero, ¿por qué tú no saber perdonar una broma? ¿Qué ganar con ello? No te agobies, Andy, tío, mira. Que si no te sale el curro donde Angie, nosotros nos quedamos con la casa. ¿Yes? Y te quedas a vivir con nosotros. Sí, ¿verdad, Jackie? ¿Verdad? ¿Verdad? Fantástico. Mercedes. ¡Bueno! ¡Me habéis convencido! ¡No voy a renunciar! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡La casa la quiero como estaba! ¡No es posible! ¡Mercedes! Eres una tía de puta madre. Te voy a dar la receta de mi galleta. ¡No! No creo que la vaya a utilizar en mi fiesta. Pero yo sí te voy a dar una tarjetita, que igual tengo un papelito para ti en mi pecho. ¡Esto! ¡Que celebrarlo! ¡Sí! ¡Con el jamón de la negra! ¡La cuenta de Pablo! Sí, yendo. Iñaki, pero descuentas del sueldo. Ya te lo cobro en carne, guapa. Si acabo pronto, me reúno con vosotros, ¿eh? Hey. Vas a ser la nueva Carmen Mauro. Va a ser una condición de agarra y no te ven. A mear y no seas cosa, guapa. Sí, quédate. ¿Eh? Sí, Pablo. Yo tenía 23 años y me había marchado a Kenia con una beca de formación y no me fui en busca de aventura, me fui en busca de un futuro profesional y me daba miedo dejarlo todo, por si cuando volvía las cosas ya no estaban como antes. Dicen que la distancia es el olvido y amaba a Pablo, o eso creía, y me fui con su apoyo pensando que él me esperaría, pero lo que yo no sabía es que a mí el viaje de la vida también me podía transformar. Veía todo lo nuevo con una mezcla de curiosidad y de pavor. Venía de una ciudad, de un pueblo muy chiquitito, donde siempre sabía todo lo que tenía que hacer, protegida por mi madre y por mi padre y por Pablo. Y allí estaba yo, sola, frente a un mundo sin referentes, sabiendo que todo dependía de mí. Y que tenía que sacar fuerza de la ilusión y no del miedo. En Kenia conocí a los masáis. No, no es eso. No te voy a decir que me enamoré perdidamente, para nada. Pero sí que admiro su forma confiada de vivir, sin pensar en el mañana y sin miedo a la muerte, con la única ambición de no romper el frágil equilibrio que les une a la naturaleza, a la vida. Y reconozco que todavía sueño con huir lejos, ponerme un taparrabos y parecerme a un masái. Thank you.
¡Ay, qué bien! ¡Joder! ¡Uy! ¡Papá, qué pantalón más chulo! ¡Ay, bien! ¿Dónde está Pablo? ¿Eh? ¡Ay, mi amor! Se está cambiando. Hoy queremos hacerte una fiesta de bienvenida, pero no nos ha dado tiempo. Bueno, te tenemos que contar lo que ha pasado hoy. Ha sido increíble. ¿Qué? ¿Dónde está Pablo? Ay, una copita de soberano. No, no, queda. Sí, sabes que no bebo. Bueno, ¿dónde han pasado 2 años? Con las aletas en tierra apenas se puede caminar, María. Sin embargo, no me resultan imprescindibles. Perdona mi torpeza. ¿Te acuerdas de aquella película que vimos juntos sobre el campeón mundial de apneas? Sí. Ese que no se adapta a vivir en el mundo exterior y se queda a vivir para siempre en el fondo. No, no es eso. Es solo que me he dado cuenta de que no estoy donde debería estar. Lo siento. Te quiero. Pero no puedo seguir contigo. Vivir contigo con... con estas aletas puestas... no me sabría mover. Tienes razón. Hay muchas maneras de vivir. No. No. En realidad, yo tampoco quería seguir con aquello. No sé por qué no le dije nada. En este mundo tan, tan distinto, me ha hecho pensar mucho en mí y me he dado cuenta que yo también quiero un cambio. Sí. Y que he luchado mucho por estar aquí. Y que ahora voy a ser yo la jefa de mi vida. Y que merece la pena conocer otros mundos. Sí. Y ha sido este el que me ha abierto los ojos. Y que nos creemos el ombligo del mundo. Y hay muchas formas. Muchas formas de pensar. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos y diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos la primera noche que te amé.
triste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas.